yo como presidente de esta hermosa zona, olvidado años, como dije cuando usted nos visitó la primera vez, puso la primera piedra. Se hizo un milagro, se hizo, como dijo Dios, llegará pronto, pero llegó. Señores autoridades, para nosotros es un honor, es una inmensa alegría ver la satisfacción de mis vecinos, porque para nosotros son 25 años olvidados esta asociación. Es la primera vez, nos sentimos honrados. Tres escaleras hermosos, como está en Girón, Iquitos, Huancayo y Huancavelica. Eso me alegra bastante porque yo sé que mis vecinos ahora sí subirán por su casa, a su casa tranquilo, seguro. Hemos tenido problemas, han tenido sus hijos caídas, ellos mismos, señor alcalde. Por eso te digo, usted es una autoridad que nos escuchó. Es un hombre de corazón y de palabra. Nos dijo, vamos a cumplir, ahí está. Una inmensa alegría, se ha cumplido nuestro sueño de nuestras tres escaleras. A nombre de todos mis vecinos, jóvenes, ancianos, adultos, todos, estamos agradecidos infinitamente, porque su nombre será de acá para adelante para siempre, señor alcalde. Muchísimas gracias, señor alcalde. Tenemos nosotros planteado ahora, ingeniero, un programa para tener 200 escaleras hasta el año 2024. 200 escaleras. Ya van 4 que hemos inaugurado, con estas 3 más son 7 escaleras. Y también hay otras necesidades, también hay que apoyar al colegio, ¿ya? La educación es lo primero, así es. También sus pistas y veredas, hay que tener primero su agua y desagüe, ¿ya? Todo eso tenemos que trabajar de manera planificada. Yo quiero decirles una vez más a todos ustedes que Huachipa no está olvidado. Esta gestión empezó con obras en Huachipa. Estamos en Huachipa y estamos haciendo obras en Huachipa. Gracias, Santa Rosa. Venimos de inaugurar una obra, no, de dar inicio de una obra de un colegio, 1224, que vamos a poner una malla de bachel para que dé una sombra a los niños. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a pasar por ahí. Ahora inauguramos las 3 escaleras. ¿Ves? Huachipa también. Así que estamos avanzando en Huachipa. Y ya viene el semáforo, también pitas y veredas en Huachipa. Así es, así es. Yo quiero manifestar a todos ustedes que estamos mejorando el sistema de lo que es seguridad ciudadana. Porque es ahorita la alta prioridad. Hemos aumentado 20 serenos más para Cerro Camote. Hemos aumentado también 3 serenos adicionales para aquí, para Huachipa, para apoyar a Huachipa. Tenemos más motorizados, y prontamente ya Lima Metropolitana se ha comunicado con nosotros, nos van a brindar 70 motos. Así es que... Así es. Y hoy en la sesión de consejo se está aprobando justamente esa donación de 70 motos. Así es que estamos trabajando en equipo. Y eso va a permitir dar mejor seguridad a los niños, a los adolescentes, adultos mayores a la hora de cruzar. En todos lados nuestros serenos apoyando, dando seguridad a la población. Con los motorizados. Alerta Chosica funciona con motorizados. Así es que he pedido al señor al comandante Vázquez y al coronel Tizón, le he pedido que se implementen 60 casetas de serenazgo en todo el rancho Chosica hasta fin de año. ¿Ya? Sí, les quiero pedir a todos ustedes organizarnos con juntas vecinales, porque si las juntas vecinales no apoyan, no hay seguridad. Ojo, ¿eh? No basta con el serenazgo ni con su moto, sino las juntas vecinales organizadas, o sea, la población organizada, va a permitir darnos mayor información para poder actuar inmediatamente. Y lo vamos a implementar para que estén articulados a los serenazgos, a la Policía Nacional
y tenemos trabajando justamente con Alerta Chosica, que es un aplicativo gratuito. Ahora hoy día que hemos inaugurado tres escaleras, que va a beneficiar pues a una población de cerca de 150 familias. Este es un trabajo que es parte de un proyecto grande, de un programa de mejoramiento de escaleras y construcción de nuevas escaleras. Estamos proyectando al año 2024 200 escaleras, ¿no?, que tenemos que mejorar e inaugurar y que la población requiere por su seguridad. Si ustedes pueden ver, escaleras que han hecho ellos mismos, pero no tienen barandas. Entonces tenemos que trabajar de manera integral para mejorar sus escaleras. ¿Cuántas escaleras ya llevan construidas, señor alcalde? Hemos construido ya 4 escaleras en la zona de Sol de Jicamarca. Ya hemos inaugurado la semana pasada y esta semana 3 más. Llevan 7 escaleras y seguimos avanzando con más escaleras. Tenemos ya otras obras también de escaleras en Chosica, también en la zona de Carapongo y también en Cajamarquía, y estamos avanzando. Que les requieren pues ellos también las escaleras. ¿Se está trabajando en la parte alta? Así es, realmente tenemos muchas laderas, cerros, la gente vive en las partes altas, incluso en las zonas de quebradas como Quirio, San Antonio, Chacazana, el mismo Moyopampa, en Carocio, o sea, Santo Domingo, margen izquierda, Cantuta. Entonces, se requieren muchos trabajos de, sobre todo, escaleras, muro de contención y puentes para poder evacuar a la población. Eso es lo más importante para nosotros en estos momentos. Yo quiero pedir a la gente nuevamente la confianza hacia autoridad para poder seguir trabajando de manera en equipo, con ustedes, dirigentes, con los vecinos y también con los ingenieros para que hagan las obras a tiempo y cumplan con obras de calidad. Villa Santa Rosa de Huachipa. Sí, efectivamente, yo como presidente me siento emocionado, feliz, porque yo cuando al comienzo del año conversé con el ingeniero Osvaldo Vargas. Mira, ingeniero, tengo esa necesidad, me escuchó y en primera palabra me dijo ya, no se preocupe, señor Ronald, ahí hacemos. Por lo tanto, como esa autoridad hay pocos en nuestra sociedad, por lo tanto yo públicamente quiero agradecer al señor ingeniero Osvaldo Vargas y todos los funcionarios que me apoyaron desde el inicio. Se hizo realidad las tres escaleras, hoy día se inauguró, porque era fundamental para mis vecinos, porque transitan acá por ahí adultos, señoras, niños, era fundamental. Por lo tanto, hoy día se culminó ese proyecto de las tres escaleras, gracias por el apoyo, porque eso se llama voluntad de una autoridad, voluntad a escuchar la necesidad de cada pueblo.